Vamos a hacer un ejercicio con el círculo de quintas en dirección ascendente y descendente. Pero, y ese es el truco, hay que tomar los acordes mayores y su relativo menor. De forma que si vamos círculo de quintas descendente, tocamos do mayor, luego la menor, fa mayor, re menor, si bemol mayor, sol menor, el tono mayor y su relativo menor. Sin embargo, yendo ascendentemente, después de do mayor vendrá mi menor y luego sol mayor. Bien, lo hacemos el ejercicio para que lo entendáis mejor. Yo propongo un motivo. Hay que construir un motivo. Este ejercicio es para cantar o para tocar con el instrumento, sea el que sea, instrumento melódico. Con el piano también. Por ejemplo, el motivo hace sol, mi, re, do. Ese motivo es un motivo de un estudio de un autor que se estudia mucho en piano, ¿no? Es sol, mi, re, do. Es el acorde de do con una nota de paso. Ahora yo lo paso descendentemente, cantando o tocando, cuando me venga bien una cosa u otra. Es muy bueno cantar. Recomiendo las dos cosas, cantar y tocar. Cantar diciendo el nombre de la nota. Sol, mi, re, do, sol, mi, re, do, mi, do, si, la, do, la, sol, fa. Puedes cambiar de tesitura cuando quieras. Fa, re, do, si, fa, re, do, si. La, sol, re, si, la, sol, si, sol, fa, mi. Sol, mi, re, do, sol, mi, re, do, mi. Si sol fa mi, si sol fa mi, re do sol mi re do, si la mi do si la do la sol fa la fa mi re fa re do si fa re, re si la sol si sol fa mi re do sol. Hemos vuelto a do mayor. Bien, ¿habéis visto el círculo que hemos hecho? Este motivo puede ser cambiado por cualquier otro que queráis. Yo lo hago de acuerdo con un acorde. Do mayor en este caso. Podría ser el motivo do, sol, fa, mi y la, mi, re, do, fa, do, si, la, etc. También podría ser mi, re, do, sol, mi, re, do. Es decir, cualquiera de las posiciones del acorde. Lo hacemos mi, re, do, sol, do, si, la, mi, do, si, la, mi, fa, do, la, sol, fa, do, fa, mi, re, la, etc. Y si lo hacemos subiendo, volvemos al motivo inicial, sol, mi, re, do. Lo hacemos subiendo, entonces hay que tener en cuenta que después de do mayor viene mi menor y sol mayor. Va así, ¿vale? Lo recordamos. Sol, mi, re, do, sol, mi, re, do, si, sol. Re, si, la, sol, fa, re, do, si, fa, re, do, si, la, fa, mi, re. Do, la, sol, fa, mi. Sol, mi, re, do, si, sol, fa, mi, si, sol, re, si, la, sol, fa, re, do, si, fa, si, sol, re, la, fa, mi, re, se armoniza. Re, si, la, sol, fa, re, do, si, fa, re, do, si, la, fa, mi, re, la, sol, fa, do, la, sol, fa, mi, do, si, la, mi, do, si, la, sol, mi, re, do, si, sol, fa, mi, si, sol, fa, mi, re, si, la, sol, fa, re, do, si, mi re la fa mi re do la sol fa mi do si la. Y hemos vuelto a do mayor. Bien, esto es un gran ejercicio. Y cambiando de motivos, no lo olvides. Es muy bueno entonarlo sin tocar el instrumento y es muy bueno tocar el instrumento para comprender bien los acordes. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana, no me falles.